¿Qué pasa, gente? Son las 6 de la mañana, yo no puedo más, pero afuera me está esperando el señor Roboto en su Onix. Y bueno, empieza ahora la aventura de RoboJam por Monterrey. Y bueno, bienvenidos a a la última parte de esta aventura robotera. Hey, gente, estamos aquí en el primer día en Monterrey con Mr. Roboto. ¿Cómo era? Robótica para mentes inquietas, ¿no? Robótica para mentes inquietas. Ahí está. Y estamos en el cañón. En el cañón de las Huastecas aquí en Monterrey. Ahí está el cañón de las Huastecas. Así que ahí les estoy mostrando una vista así, digamos, circular, 360, de cómo se ve a estas horas, que son como las 6:30 de la tarde. 6:40, ya va cerca de las 7. Claro. Y ahí atrás, ahí está el sol ocultándose. Así que disfruten la vista. Y nosotros disfrutamos el elote con tostitos. Ahí estamos. Bueno, señores, día 2 aquí en Monterrey. Estamos en el Mirador del Obispado, del Asta de la Bandera. Hay un asta ahí arriba. Y ahí arriba, en un día normal, pues debe haber una bandera. Pero como aquí este servidor es muy salado, pues hoy día no hay bandera. Pero aún así tenemos la vista espectacular de todo Monterrey. Ahorita vamos a hacer un barrido. Aunque, pues bueno, no sé si me van a decir algo, porque ahí están grabando un videoclip musical. Pero, pues bueno, voy a tratar de mostrarles. Desde aquí es que el mirador da toda la vuelta, entonces está la ciudad, que es enorme, y de aquí se puede ver todo Monterrey. Hey, mister, estamos aquí en el mirador y coméntenos un poquito. Estamos en el mirador del Asta de la Bandera del Obispado. Es un cerro que queda en todo el centro de la ciudad, en el centro. Entonces es muy bonito porque tiene un mirador 360 y uno puede mirar la ciudad, pues las diferentes vistas de la ciudad. Uno no dimensiona lo grande que es la ciudad hasta que uno llega aquí y hace realmente la vista 360. Hoy el día está un poquito nublado, pero igual se ve muy bonito. Igual las vistas son impresionantes. Claro que sí, gracias, mister. Día 3 en Monterrey y estamos en el aula de clase de Mr. Roboto aquí en el colegio. Estoy grabando, pues bueno, ya luego él se dará cuenta en el video que estoy grabando, y tenemos el banner de RoboJam. Así que aquí está el salón de clase. Hoy día vamos a tener una pequeña presentación para los alumnos, que pues bueno, eso no lo puedo grabar por obvias razones, pues porque los chicos no pueden salir en este canal. Pero pues bueno, hoy día es día previo al torneo, así que estaremos ayudando a Mr. Roboto a hacer todos los preparativos, y pues lo siguiente ustedes lo verán ya del día de mañana. Señores, admiren el backing oficial de RoboJam Nations México 2024. Estamos en el día previo a RoboJam Nations. Aquí esta va a ser el área de pits. Aquí van a estar las mesas para los competidores. Y esto que ven aquí son las gradas. Entonces en la parte de atrás va a ser el torneo. Ahí hay una puerta para público. El público no tiene acceso a los pits. Los competidores entran por aquí. Y luego, pues si tú eres un competidor, te vas por la entrada de ahí al fondo. Das la vuelta hacia atrás. Y atrás, pues vamos a ver dónde está el escenario. Acá está Mr. Roboto. Y vamos a ver que aquí tenemos ya las gradas, que ya las han armado. Y este es el terreno de la competencia. Ahí tenemos ya, nos acondicionaron el piso también. Y pues tenemos las gradas para el público. Gradas para el público, área de competencia. Así que estamos terminando de armar todo para el RoboJam Nations. Y estoy ahorita en la parte superior de las gradas. Y lo que les decía, aquí atrás del público están las mesas de trabajo, el área de pits, como le llaman, o el área técnica. Y a la derecha, pues tenemos todas las pistas ya de competencias de las 6 categorías: la categoría de Path Attack, Bristol Race, Biped Race, Stack In, Bumper Bot y Skill Drive. Y vamos a verlas más de cerquita. Ok, so aquí tenemos las pistas de Skill Drive ya listas, que van a ser 3 paralelos con tiempos para definir a los finalistas. Acá las pistas de Bumper Bot. Por allá al fondo hay 2 pistas más, pero son para pruebas. Y esa también ahorita va a volar, ¿no? Porque son solamente 3 para Bumper Bot. Son 2 para Stacking. Que en Stacking, bueno, falta que le pongan los cubitos, que son los cubitos que están allá. A ver si lo podemos ver. Aquí, esos cubitos ordenados van a ir allá, en las 2 pistas de Stacking.
Y luego pues tenemos, bueno, ahí está Mr. Roboto terminando de traer las cosas, no lo vamos a interrumpir. Tenemos dos pistas para lo que es Biped Race, que también van a ir en paralelo, cada uno con un juez. Aquí no va, se va a hacer carrera, o sea, uno contra uno, sino se van a medir tiempos, pero se tienen las dos en paralelo. Se tiene también Bristol Race, que se va a hacer con medición de tiempo en ambas pistas. Y por último, la categoría de Path Attack. Se va a hacer aquí, se va a proyectar algunas imágenes, también las tablas, los puntajes y todo. Y tenemos el backing, que viene un poquito más adelante. Y pues bueno, ahí ya también Mister está terminando de preparar los kits del participante, que se va a entregar el material para cada uno. Así que ya casi está todo listo, falta ultimar un par de detalles. Y listos para mañana empezar el Robo Jam Nations. Hey, ¿qué pasa, gente? Son un poquito más de las 7 y media de la mañana. Aquí Mr. Roboto nos ha hecho madrugar como siempre. Y pues ya en la zona de pits están ya algunos equipos alistándose. Por este lado me parece que hay más equipos también. Y ya hay algunos equipos también haciendo sus pruebas en la parte posterior. Así que, pues bueno, estamos listos ya para empezar el día central del Robo Jam Nations aquí en Monterrey. Vamos a ver, yo voy a estar jueceando la categoría de Skill Drive, que está en la parte de allá, que está al extremo. Así que como voy a estar jueceando, no sé qué tanto voy a poder sacar tomas de video o tomar fotos, pero haré todo lo posible para poder compartirles algo para ustedes. Así que pendientes, bueno, qué pendientes, ustedes lo van a ver en un segundo después, así que vamos allá. Y la nueve te van a hacer. Estamos en la mesa de Tome Uno Gratis y tenemos aquí, hola, ¿cómo están? ¿Sus nombres? Néstor, ¿qué tal? Saludos. Néstor. Alberto, ¿qué tal? Y Alberto. Listo, tenemos Hey, que es bebida carbonatada, es como un agua con gas con sabor. Hay de piña coco, ¿cuál más hay? De mandarina tamarindo, piña toronja, y todos son horribles. Nah, mentira. Y tenemos caramelitos de tamarindo, ahí está, muy buenos. Los de café, ahí está, de café. Y los super coco, que es super coco. El sabor con mucho coco, pero es sabor turrón. Así que cosas de la vida. Y aquí los dulces de Robo Jam, o bueno, las golosinas que tenemos. Snickers, chicharrón de cerdo, Snackers. Tenemos Kinder Delis Cacao, churrumais con limoncito, los clásicos chetos, rufles de queso, sabritas original, rancheritos, el mero mero sabor ranchero, ahí está. Pues más chetos. Fritos, ahí está, fritos, más churrumais, chetos, sabritas, rufles de queso y bueno, dos doritos, clásico, y bueno, chicharrón, ahí está. Viper Race tiene 15 equipos, que son los 8 bifidos, lo van a ver el día de hoy.
Bumper Ball, 35 equipos. Skill Drive, 34. Stacking, 14. Tenemos 181 robots mexicanos, 4 robots colombianos. Entonces, eso va a ser el día de hoy. Y también no podemos empezar sin agradecer a nuestros aliados estratégicos. Un agradecimiento enorme al American School Foundation of Monterrey. Un fuerte aplauso, por favor. También agradecemos y también un fuerte aplauso para The Valeria Foundation. No me acuerdo de que estás bueno. Y porque tengo el representante de Let's Go Robots desde Perú. Un fuerte aplauso para Let's Go Robots. Un fuerte aplauso también para la gente de Robot Cat Talents desde de Egipto, de un patrocinio internacional. Un aplauso para ellos. Y entonces me decía que del 8 al 10 de agosto en la ciudad de Lima, Perú, tendremos el Robo Yamandino. Así que todos los que deseen participar y quieran conocer mi hermosa ciudad, todos invitados al Robo Yamandino, 8 y 10 de agosto. Pero esta noción es especial porque así como empezamos ya la internacional presencial aquí en Monterrey, el año entrante vamos a tener el torneo internacional, todavía no se ha definido fecha, primer semestre, pero luego veremos la fecha. Con tiempo, más o menos al mes de noviembre, estaremos dando los detalles de la competencia. Para que vayan a Perú. En Perú tendremos el Robo Jam Nations en año entrante. No hemos definido sede. Un aplauso entonces para nuestro amigo peruano que ha hecho esto posible. Simplemente, mano derecha en hombro izquierdo. Ese es Robo. Mano derecha en hombro izquierdo. Derecho. O y ya, porque ahora es más lento. O sea, Robo. O. Ya, ¿estamos listos? Sí, vamos a ver entonces si están listos. ¡Un aplauso para todos! Entonces. La porra del equipo. En el primer, en la primera pista, con los partidos.
ataque. Estamos en el día post a Robot Jam Nations. Aquí estamos con Mr. Roboto. Y antes de mostrarles lo de hoy, ayer no pude terminar de grabar porque se me fue la batería del teléfono, pero sacaremos algunas tomas de la transmisión en vivo que hizo aquí Mr. Roboto. Y estamos en el Museo de Arte Contemporáneo, El Marco. El Marco, aquí en Monterrey. Sí, sí, señor. Ojalá pueda grabar algunas cositas y ahí se las muestro. Poeta bailando. Y ahí pues ni idea. Señores, arte. Miren aquí, derecho, 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 y wow, ¿qué pasó aquí? Pues que alguien metió un pinche libro ahí abajo. ¡Yoda! Estamos en el Paseo de Santa Lucía, ahorita vamos a bajar, aquí estamos con Mr. Roboto. Pues bueno, vamos a ver, es un pequeño canal que dice son 2 kilómetros, ¿verdad? Dos kilómetros, 2 kilómetros y medio, conecta la macro plaza, que es donde está el Palacio de Gobierno aquí en Monterrey, con el Parque Fundidora, que es un parque donde estaba antes la antigua fundidora de acero y ahora es un parque de la ciudad. Ah, vamos a verlo. Museo de Historia Mexicana. Vamos a ver.
Mira, gente, todos esos son fósiles porque pues se ha descubierto que aquí en Monterrey hace miles de años era pues mar, y pues todos estos fósiles son de especies marinas que pues han encontrado en la era Cretácica, si es que no me equivoco. Así que aquí hay salas de fósiles de pues criaturas marinas de todo tipo, de todo tamaño. Este ya es el Museo del Noreste, que hemos estado arriba en la exhibición pues de los fósiles marinos, y ahora pues estamos entrando a la parte ya del museo como tal. Y pues me llamó mucho la atención el piso porque tiene pantallas, tiene diferentes pantallitas que nos están mostrando pues algunos videos del contenido del museo. Así que aquí estamos en el MUNE, el Museo del Noreste. Bien, señores, tenemos una botica que, pues bueno, si tienes un poquito de congestión nasal, te dan ahí tu ungüento 666, con exorcismo incluido. Señores, uno pensaría que esto es algo así como un cool box normal, audífonos, cargadores, lo que quieras, hasta que viene aquí y encuentra, bueno, pues multímetros, más adentro de lo normal, cautín, el chupador, herramientas y hasta kit de electrónica básica con tu motorcito amarillo, tus LEDs, todo bien surtidito, incluso la cajita de termorreductores más ordenada y colorida que he visto en mi vida. Ojalá haya algo así en Perú. Ojalá. O alguno de ustedes que abre una tienda, ¿sí? Ah, ok, vamos a ver el túnel entonces. El túnel Loma Larga. Loma Larga, ojo, no escuchen mal. Loma Larga, no otra cosa. Bueno, de por sí parece que vamos a entrar entre las piernas de un astronauta. Sí. Pero, vamos allá. Bueno, ya estamos, ya, al menos yo veo las lucecitas ya. El túnel Loma Larga. El túnel Loma Larga. Túnel interurbano. ¿Qué línea María, ni qué línea María, señores? El túnel Loma Larga. ¿Y esto da la salida que hay? Vamos para San Pedro García. Para San Pedro. ¡Veo la luz! Bueno, chicos, no me dio tiempo de grabar un outro para el video. Y es el último video de esta aventura robotera. La aventura robotera de Let's Go Robot más larga hasta ahora. Han sido 3 semanas espectaculares en México. Muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado. Ya haremos un video hablando pues de todo lo que pasó, ¿vale? Estoy ahorita ya en Lima, estoy en el aeropuerto de Lima, son las 6 de la mañana y yo estoy con un... miren las ojeras que tengo, Dios mío, y estoy todo sin afeitar y todo, pues estoy cansadísimo. Así que bueno, si has visto todos los videos de Aventura Robotera, de estas 5 partes de la Aventura Robotera 9, pues muchas gracias, no te olvides dejar un like. Comentar también, dame un comentario sobre el video, que todo comentario es bueno. Y nada más, muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.